Quiero darles la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes en este día de novenario a nuestro Sagrado Corazón de Jesús. La parroquia se alegra con su presencia y pues gracias a la parroquia de Santa Ana, Nuestra Señora de Santa Ana que hoy nos acompaña. Aquí está el Padre Miguelito que va a presidirnos esta celebración. Gracias Padre Miguel, gracias al Padre Jesús Luján, párroco, a todos los grupos, movimientos, feligreses de esta bonita parroquia vecina de Santa Ana. Así que pues sean bienvenidos a todos los grupos, a todos los gremios y comercios que nos acompañan en este día. Ofrecemos esta Eucaristía por todos ustedes. Esta es su casa y los seguimos esperando el día de nuestra fiesta también. Así que celebremos con fe, con amor esta Eucaristía. Esta es su casa, el Sagrado Corazón de Jesús, les inunde de bendiciones a todos ustedes. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Dispongámonos pues a participar de esta celebración, reconociendo con humildad nuestras faltas.
Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la locura de la cruz enseñaste admirablemente al mártir San Justino la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por su intercesión que, rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. El Padre Edgar está confesando, por si alguien quiere acceder al sacramento de la reconciliación, está aquí en la capilla bautismal para quien guste confesarse. De la carta del apóstol San Judas. Queridos hermanos, recuerden las palabras que le predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Consolídense sobre el cimiento de su fe santa. Oren movidos por el Espíritu Santo. Conserven en ustedes el amor a Dios, en espera de que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo les dé la vida eterna. A los indicios traten de convencerlos para arrancarlos del fuego de la condenación. A los otros, manifiéstenles compasión, pero con cautela, aborreciendo aún la ropa contaminada por su mala vida. Al Dios único nuestro Señor, que puede preservarlos a ustedes de todo pecado y hacer que se presenten ante su gloria gozoso y sin mancha, honor y gloria, fuerza y poder, por Jesucristo nuestro Señor, desde siempre, ahora, por todos los siglos. Amén. Palabra de Dios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco, de ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora como el suelo reseco añora el agua. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma.
te alabaré con jubilosos labios. Que la palabra de Cristo habite en ustedes abundantemente. Háganlo todo dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron de nuevo a Jerusalén, y mientras Jesús caminaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces todo esto? ¿Quién te ha dado autoridad para actuar así? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta. Si me contestan, yo les diré con qué autoridad hago todo esto. ¿El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme. Ellos se pusieron a razonar entre sí. Si le decimos que de Dios, nos dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud, pues todos consideraban a Juan como verdadero profeta, le respondieron a Jesús: no lo sabemos. Entonces Jesús les replicó: pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto. Palabra del Señor. Tomen asiento. Hemos iniciado el mes de junio, y en este primer día del mes nos encomendamos a la Divina Providencia. Le damos gracias por todos los beneficios que nos otorgó en el mes de mayo, y ponemos bajo su cuidado este mes de junio que comienza, y le pedimos lo que siempre le pedimos a esta Trinidad Santísima: que no nos falte qué, casa, vestido y sustento, y a la hora de nuestra muerte, el Santísimo Sacramento. Y ya de pasadita, pues abusando de su divina providencia, pues también le pedimos que nos mande la lluvia, ¿no? También le pedimos que nos mande la lluvia, una lluvia buena para nuestros campos. Hemos iniciado este mes de junio, este mes dedicado a honrar el motor de la historia de la salvación. Desde la Pascua hemos venido celebrando los principales misterios de la salvación: la resurrección, la ascensión, la venida del Espíritu Santo, el misterio de la Santísima Trinidad, la presencia real de Jesús en la Eucaristía, pero estamos preparándonos a celebrar el porqué de toda esa historia de salvación,
que tiene su síntesis en el amor de Dios, representado bajo la figura del corazón de Jesús. Y de igual manera, representamos y celebramos la respuesta que el hombre debería de darle a su Creador, en la cual lo representamos en el Inmaculado Corazón de María. Estos dos corazones que, latiendo al unísono, procuran la salvación, procuran la rectitud de vida y procuran también que el hombre, movido por ese amor, busque a Dios. Es elocuente la figura del corazón de Jesús. Estamos en su casa. Un corazón que late y que arde de amor. Pero, ¿qué es en sí el corazón de Jesús? Es el amor de Dios. Un amor tan grande, tan profundo, tan ancho y tan sublime que no lo podemos entender. Un amor que es capaz de darse todo por amor a los hombres. Ese corazón, que ya lo meditaremos en su fiesta el viernes, un corazón que solamente pide que lo ames. Un corazón que te pide que correspondas a ese amor que Dios nos tiene. A mí en lo personal me gusta mucho ver la figura del corazón de Jesús que se corresponde en el corazón de María. Por si no lo saben, allá en la parroquia de Santana, donde estamos aquí, donde estoy yo, su servidor, ya tenemos también un templo dedicado al corazón de María. ¿No lo sabían? Allá está, allá en la Pancho Villa, el día que gusten irlo a ver, allá los esperamos, el corazón de María. Y al meditar en el corazón de María, meditamos en la grandeza de esa correspondencia de amor a un Dios que ama. ¿Quién mejor correspondió a ese amor? Su propia madre. ¿Quién mejor respondió a ese amor que se dio todo? Su propia madre. Y esos dos corazones vuelcan su amor hacia la humanidad y nos piden amor, amor y reconocimiento. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Santa Margarita María Alacoque? He aquí el corazón que tanto te ha amado y que no se ha ahorrado nada para testimoniarte y mostrarte tu amor. Mi amor, y que recibe solamente incomprensiones, rechazos, reverencias y sacrilegios. Y nuestra humanidad, hermanos, a veces quiere vivir fuera de ese amor. Como que a veces nosotros con nuestras acciones le decimos: oye, Jesús, ya no me quieras tanto. O salte de mi vida. Les decía el día de ayer, allá en Santana, no sé si ustedes han escuchado un refrán que dice: ves la tempestad y no sacas el paraguas. Fíjense, ahorita estamos todos atolondrados y azorrillados con estas olitas de calor que ya nos traen. Y en lugar de decir: Señor, mándanos la lluvia,
A veces, ¿qué es lo que decimos? Fíjense nomás, y no les estoy echando mentiras, Yo lo he visto en esas plataformas que se llaman Facebook, que utilizan nada más para estar chismoveando y estar sacando todo su veneno. ¿Qué es lo que dicen? ¡Tlaloc! ¡Mándenos la lluvia! O sea, le están pidiendo a Tlaloc la lluvia. ¿Cómo ves, señor? Le están pidiendo a Tlaloc la lluvia. ¿Y quién es Tlaloc? Pues es un dios falso, señores. Es un dios de los prehispánicos, allá de la civilización náhuatl. Y todavía hay gente descarada y desvergonzada que se atreve a echarle al Papa, a los obispos, a la Santísima Virgen, que hace mucho calor, como si ellos tuvieran que ver, ahí tuvieran ahí que pagar la Comisión Federal del Agua o qué. A veces, hermanos, nosotros con nuestras acciones no correspondemos a ese amor de Jesús. Y andamos buscando diosesitos falsos. El que me cumpla mis caprichos. Queremos un Dios a nuestra medida. Si el hombre fuera un poquito más humilde y reconociera el amor de Dios en la vida del hombre, esos corazones que laten de amor, el corazón de Jesús y el corazón de María, se prodigarían en misericordia y amor. Pero a veces nosotros, hermanos, no queremos a Dios. No queremos corresponder a su amor y queremos tentarlo. Y todavía tenemos la osadía de andarnos encomendando a dioses falsos. Hermanos, Jesús nos ama. Jesús dio su vida por nosotros. Y la prueba final de todo su amor queda sintetizado en ese corazón. Cuando veamos la figura de su corazón de carne, que expresa la profundidad del amor de Dios, no dudemos de su providencia, ni lo tentemos poniéndolo a prueba con dioses falsos. Esas personas que se andan encomendando a Tlaloc para que llueva, pues qué triste por ellos, porque están negando al Dios verdadero. Correspondámosle pues a ese sagrado corazón, a ese inmaculado corazón, ese gran amor que nos tienen, esa gran paciencia que nos tienen, con nuestro pobre y débil amor humano. Que así sea. ¿No hay peticiones? ¿No hay peticiones? ¿No? Canto de ofertorio. Canto de ofertorio. Thank you.
lava, Señor, de todo mi delito. Límpiame de todo mi pecado. Échale con ganas. Ándale, pues. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que San Justino con tan vigorosa fuerza defendió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Justino Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta su admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso con los ángeles que te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Justino, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Sigifredo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Te pedimos, Señor, por las personas que solemnizan este día de novenario al Sagrado Corazón de Jesús, por la parroquia de Santa Ana, sacerdotes, grupos apostólicos, agentes de pastoral, por el grupo de la Alianza Expiatoria del Hospital San Vicente, Hospital General José Doctor José Haro, Central Médico Quirúrgica Sagrado Corazón, Caja Popular Mexicana, Gremio de Profesores, Sectores Parroquiales, Foviste y Colonia La Fortuna, por las autoridades civiles, por un buen gobierno, por la paz en nuestra ciudad, por el buen temporal. Pedimos por la familia Luna Vázquez, por la salud de Aidán Eduardo Meléndez Herrera, en acción de gracias por 40 días de vida de Lian Mateo del Río Posadas, por José de Jesús Díaz López, por el eterno descanso de Lorenzo Mauricio y Carlos Daniel Jaramillo, Josefina López del Hoyo, Berta García López, Dolores Hernández López, María Antonia Gurrola Hernández, Francisco Javier Báez Martínez, Javier Báez Pérez, José de la Paz, Aurora Hernández, Raúl Macías Reséndez, Alicia Martínez Ojeda, Ricardo Casas, Gregorio Casas, Iván Cid Casas, Norberto Luna, María Guadalupe Vázquez, María Mercedes Rodríguez, Francisco Rodríguez Caldera, Fernando Saucedo Caldera, Brenda Carolina González García, Manuel Bugarín Reyes, Imelda Trejo Rivera, Elsa Álvarez Landeros, Sofía Ávila Escobar, Rebeca Muñoz Álvarez, Gloria García Pérez, por todas las personas que están desaparecidas. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria.
Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. La distribución de la Sagrada Comunión será bajo las dos especies. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. No, no. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El padre de aquí que nos está utilizando la patena. No, también. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. A ver, vengan para acá ustedes. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Pásale.
el cuerpo y la sangre de Cristo. 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 En la baba. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias, espérate. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Échale, sí, échale. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Muchas gracias. ¿Te comulgas tú? ¿Te comulgas tú? Sí, ya. ¿Te comulgaste? Thank you.
Oremos. Fortalecido, Señor, con el alimento celestial, te suplicamos humildemente que, siguiendo las enseñanzas de San Justino Mártir, perseveremos siempre en acción de gracias por los dones recibidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Como es día primero de mes, vamos a encomendarnos a la Divina Providencia y decimos: Santísima Trinidad, oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Consérvame la salud, llévame por buen camino, que sea siempre la virtud la que guíe mi destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío. En lo que mi mente alcanza, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Iniciamos el mes de junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón, y decimos, repitan conmigo: oh Dios, todopoderoso y eterno, yo te ofrezco las expresiones de amor infinito del corazón de Jesús, en reparación de los pecados que se cometen en el mundo. Me uno a todos mis hermanos para ofrecerte por este divino corazón y el de su Santísima Madre María, mis penas, trabajos, sufrimientos, así sea. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Bueno, pues agradecemos de parte de la parroquia de Santa Ana la hospitalidad de habernos recibido en este día para honrar al Sagrado Corazón. Y de igual manera, también los invitamos, si un día tienen la tentación de ir a visitar y conocer el Templo del Inmaculado Corazón de María, pues está bien fácil llegar, hijos. Miren, nada más se bajan aquí en el centro y agarren el camión, el Ruta 5. ¿Sí saben cuál es el Ruta 5? Uno que tiene una franja negra, tiene un 5 ahí. Hay veces que tienen unos choferes medios malcarientos. Bueno, en eso se suben. Y les dicen que los bajen en la calle de los Dorados, allá en la colonia Francisco Villa. La calle de los Dorados la van a reconocer porque en la esquina está un expendio de cervezas. Está pintado de azul. Entonces, ahí donde vean el expendio de cervezas, ahí se bajan y van a ganar toda esa calle de los Dorados hasta abajo. Son como 3 cuadras. Allí está el Templo del Corazón de María, para que guste un día irnos a visitar. Ahorita también tenemos ahí el novenario. Ahí en ese templo son 2 fiestas al año. Esta es la del patrono del Corazón de María, y otra que es en marzo, en honor al Señor de los Guerreros, para que también vayan a visitarlo. La imagen del Señor de los Guerreros, pues es una imagen de un Cristo muy venerada allá en el norte del estado de Durango, allá por rumbo de Chihuahua. A lo mejor los que son de por allá lo conocen. Muy milagroso el Señor de los Guerreros. Ahí están los dos. Entonces, el día que gusten, allá los esperamos. La misa es allá a las 6 de la tarde y los esperamos el día de la fiesta, que es el sábado. Allá son bienvenidos al Templo del Corazón de María. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Sí.
Que pasen buenas noches. ¿Y esto qué? Novena al Sagrado Corazón de Jesús. Oh Jesús, a tu corazón confío estas almas, intenciones, penas, negocios. Míralo después, haz lo que tu corazón te diga, deja obrar a tu corazón. Yo, Jesús, yo confío en ti, yo creo en ti, yo me entrego a ti y estoy seguro de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, 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 Sagrado Corazón de Jesús. Oh dulce Jesús, que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí, si quieres agradarme más, confía más, si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente. Las almas confiadas son las robadoras de mis gracias. Yo confío inmensamente en ti, Señor, espero, no sea yo confundido eternamente. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Que pasen buenas noches y que Dios les bendiga. Una, dos, tres.